Ahí ya se ven esos focos blancos, es donde están una gran cantidad de mejillones, de valvas de mejillones, que eran los lugares donde se comían los antiguos pobladores de este lugar. Pescaban en la restinga, venían a este lugar del Médano, hacían fogatas y comían. Eventualmente estos lugares tenían morteros, puntas de flecha y otros accesorios que utilizaban los pobladores para salir a cazar o para hacer sus cocinas. Hacían muchas tinturas de plantas, que en otro capítulo vamos a hablar sobre las plantas del lugar. Acá ya podemos ver esos restos de mejillones que les hablaba. Tienen más de 3.500 años. Fíjense la franja larga que es. Hay varios. ¿Sí? Y en estos lugares por lo general se encuentran carbones de las viejas fogatas. Bueno, espero que hayan disfrutado. Otro día les voy a mostrar otros concheros que hay un poco más adelante, que son mucho más interesantes que estos. Hasta la próxima.